Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you guys? Hi. All good? Okay. How are you doing this afternoon? Good afternoon, Ernesto. How do you feel today? I'm okay, you teacher. And you? I'm doing great too. Thanks for asking. Okay, let's just wait for the rest. They should be here. Deberían estar acá. Okay, guys. Mientras esperamos, aprovechamos el tiempo. What was the last topic? ¿Cuál fue el último tema de allá? How do you get work? How do you get a work? Okay. So we were talking about exportation, right? Yes. Means of transportation. Medios de transporte. Okay. Good. Can you mention some means of transportation? ¿Podría mencionar algunos? A boat. A boat, okay. Plane. Car, a plane. Mm-hmm. Bus. A bus, okay. Bike. A car. Motorcycle. A car, okay. A taxi. Train. Uber. Helicopter. You say a helicopter. Unicycle. Bus. Unicycle, yes, okay. Bus. That's right. Just a second while I look for our attendance list. There it is. Okay. It's not here. Okay. There it is. Okay. I have the new list. Okay. We are 30 in total. And how many are we? We are 17 already. Okay, let's start. I'm gonna do the attendance so we can move on through the class. Please say here or present. Today is what? Thursday, March 25th. Remember? Today is Thursday, March 25th. Okay, so say here or present. Ana Lidia Hernandez Perez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodriguez Osorio. Present. Thank you. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Okay. Carlos José Blanco de León. Okay. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thank you. Dania Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Present. Thank you. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Hazel, okay. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Jeremías Alexander. José Mario Hernández Santos. Thank you, José Mario. Karen Astrid Luna Portillo. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present, teacher. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta.
Leonel Hernandez Perez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Okay. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Oh, Mario, here, thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Thank you. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Meris Abigail. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. Okay. Santos Miguel Martínez Portillo. Present, teacher. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present, teacher. Thank you. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present, teacher. Thank you. Susana Carolina Paula López. Susana Carolina? No. Okay. Good. Let's continue. So let's start with your class, guys. Let's see what's in the topic for today. Teacher. Hey. Present. Yo me acabo de conectar. Okay. Jeremías Rivas. Okay. Ya lo actualizamos, Jeremías. Quédate hasta el final, porfa. Siempre paso el listado igual al final de la clase. No tanto el listado, sino que completen las 60 minutos. Noto que ayer algunos tenían 42, 36 minutos. Entonces es importante que estén acá los 60 minutos, pues cada minuto cuenta para tener el 80% de asistencia al final de su formación en este módulo. Okay, so let's go. We're on Basic 2. Yesterday we talked about transportation, vocabulary, and conversation. Nice car. Let's see. Now, let's talk about simple present. Okay. I'm going to play a piece of the video, just one piece of the video. Ustedes ya tienen acceso a esta plataforma. Podrían incluso ver el video antes de la clase. Y de igual manera, ¿no? Estar preparado para la conversación. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You. My sister. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Okay, debido a que esta es la primera vez que vamos a ver este tema gramatical, lo vamos a hacer a mi manera, okay? If that's okay with you, para aprovechar el tiempo un poco más, como les decía ayer, estamos cortos de tiempo, y esta es primera vez que ustedes van a ver en teoría, pues más de alguno ya de conocer este tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo gramatical que vamos a ver? Simple present. Simple present. Bien, y a mí me gusta contrastar esto de la siguiente manera, puesto que somos adultos y un adulto, el principal problema que tiene es que ya tiene mucha información en la cabeza y pues se vuelve algo muy cerrado, ¿no? Nos volvemos un poco cerrados los adultos y nos damos cabida a nuevas ideas con el tiempo. So, vamos a hacer algo. Aterricemos primero en nuestro tiempo. Aterricemos primero en nuestro tiempo. Alguien que me dio una oración en presente simple en español. Ana Silvia. En español. Ese es el punto, que nos ubiquemos en presente. Porque usualmente decís, ayer me bañé. I do exercise every day. Todo eso. Yo hago ejercicio todos los días. Una rutina, ok. Fátima Karina.
Sí. ¿Otra oración en presente simple? No sé, ayer no estuve en la clase. Ayer no estuve en la clase, sería pasado. Ok. Entonces, muy bien. Sería, yesterday I wasn't in the class, pero eso sería pasado. Vaya, ocupemos el ejemplo de Fátima Karina. Si yo digo, yo estoy en la clase hoy, eso sería el verbo to be. Quiero que aterricen eso, ¿eh? I am in the class today. I am in the class today. Estoy diciendo que estoy en la clase hoy. No es una acción, ¿verdad? Good. Ocupemos acciones. Démosle. Fátima, Karina, otra vez, una acción. Esto no es de ayer, esto lo vamos a ver ahora. Es primera vez que lo vemos, Karina. Una acción sería, estoy caminando. Ajá, volvamos. Estoy caminando. Una acción que se está desarrollando ahorita, eso es presente. Continuo. Estoy caminando, estoy hablando. Movámoslo a presente simple. Pensé en una rutina. Estoy caminando. Estoy comiendo pizza. Sigo diciendo ando. Ojo, eso es lo que quiero que aterricemos. Estoy caminando. A ver, yo camino. Yo como pizza. Yo como pizza. ¿Saray usted? ¿Soraya Lizeth? Yo recibo clases. Yo recibo clases. Ajá, Soraya Lizeth. ¿Lisbeth? Sorry. Yo oigo música. Yo escucho música, yo oigo música, ajá. Santos Miguel. Creo que está congelado por ahí, ok. Lorena Yesenia. Dania. Ella toma café. Ella toma café, good. Ya nos ubicamos, me llega. Ya nos ubicamos. No pierdan de vista eso, por favor. Porque al hacer ejemplos te va a surgir esto de hablar en ando, mundo, en futuro. A ver, Fátima Karina, una vez más. Otro ejemplo. Sería que ver. Yo camino. Yo camino. Ahí estás. Good. Hoy sí, ya nos ubicamos en nuestro idioma. Vamos a la gramática del presente simple. El presente simple prácticamente está formado de tres partículas, digamos, ¿no? Vamos a ver esto como una fórmula científica, Súper fácil. Okay. Si miras el cuadro, vamos a ver la primera oración que dice I walk. Dice I walk to school. Ok, necesito un sujeto, ya se los hago más grande esto. Vamos a empezar por una oración positiva, una afirmación. Porque en inglés, igual que en el español, pues hay diferentes maneras de hablar. La primera de ellas es la afirmación, la segunda es la negación, la tercera es la interrogación, ¿no? So, affirmative, negative, questions. Okay, so I need a subject. Necesito un sujeto que ya los vi. I, you, he, she, it, we, you, they. Right? Okay. Luego necesito una acción. Okay. Un verbo, cualquiera en su forma base. Luego de esta clase, yo les voy a enviar un listado de verbos. Creo que lo envié en la clase anterior. Bueno, lo voy a volver a enviar. Un listado de verbos comunes, listado de verbos que se ocupan todos los días. Para que tú empeces a hacer esto que yo voy a hacer, ¿ok? Sin la fórmula, solamente a crear tus propios ejemplos agarrando un verbo. So, let's see. Vamos a ocupar un verbo ahora en su forma base. ¿Ok? Sin ing ni nada. Un base verb. Luego voy a ocupar un complemento. And that's it. Así está la... You write the book. Let's see. Again. Ernesto. You write the books. Vamos a hablar ahorita, right. Vamos a hablar de las primeras personas y las segundas personas, Ernesto, porque okay. Es algo complejo. Ok, so, de hecho, ahorita se le va a poner negra la pantalla, permítanme un segundo. Ok, good, vamos a tener que cubrir eso en solo, según los temas. So, vamos a ocupar un sujeto en segunda persona. You, decía Ernesto, write a book. Entonces, you, sujeto, write, el verbo, a book, el complemento. A ver, ahora sí, alguien más que me dé otro ejemplo. Con you, we, they. I, you, we, they. I, you, we, they. Volunteer. I cook the fish. I cook the fish. I cook the fish. Otra vez. I cook the fish. We
Quien está intentando hablar se le corta la conexión. Una vez más, por favor, hay una chica queriendo hablar. I cook the fish. Very good, Ernesto. Mm-hmm. Guys. We study English. We study English. Okay, good. We study English. I cook the fish. Y así es como formas una oración de manera afirmativa. We study English. Ok. El complemento sería English. Puedo incluso dar una noción de tiempo, ¿no? Every day. We study English every day. Todos los días. El presente simple se ocupa para rutinas diarias. Ese es su principal uso. Procesos. Ok. First, you put the cake in the oven and then you cook it. Vas diciendo primero, segundo, tercero, dando pasos como cuando cocinas, por ejemplo. Procesos. Hechos reales. Hechos reales. Recuerden que los sujetos los podéis intercambiar por nombres propios o comunes. Por ejemplo, un hecho real. Creo que así era la escritura. Dinosaurs. Okay, dinosaurs are extinguished. Y es cierto, los dinosaurios están extintos, ¿verdad? Okay, and so on. Hechos reales. So, vamos con la negativa. Entonces, para hacer una oración negativa, con el, al igual que con el 90% de las estructuras gramaticales, hay un auxiliar, como podrán ver en los segundos ejemplos. Tengo, I don't live far from here. I don't live near here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't work downtown. But de nuevo vamos a seguir con I, you, we, they. Ok. Entonces voy a ocupar lo mismo. Un sujeto. Perdón. Un sujeto. Y luego ocuparé el auxiliar del presente simple para I, you, we, they. Repito, esto solo es para I, you, we, they. Voy a ocupar do. Ok. Lo voy a decir de una sola vez para que quede claro. Ok. En negativo y en preguntas tengo los dos auxiliares. Do o does. Ok. Y miremoslo así. Ok. Para he, she, it, que son las terceras personas, voy a ocupar does. Más de alguno ya sabe de qué estoy hablando. Ok. Para según primera y segundas personas como I, you, we, and they, voy a ocupar do. Ok. Ojo con esto, es que es como la regla general del presente simple. I, you, we, they, do. He, she, it, does. Como en el 90% de las reglas gramaticales, a este do o does le voy a agregar el not siempre, ¿ok? Para negar. Y luego vendrá un verbo en su forma base. Base verb, ¿ok? ¿Hasta acá todo bien? Falta el complemento. Ok. Bien, entonces, alguien que me ayude a hacer una oración en negativo. Let's go. She. Ok. Bien, estamos solo con las terceras personas. Démosle. She. She does, sería. Correcto. She does. Not study. Not study. She does not study. ¿Qué puedo decir de complemento? Uh-huh. Podría ser en la universidad o... Ok, at the university. She does not study at the university. Ojo, según el cuadrito, puedo contractuar ese does, ojo, agregando una N, apóstrofe, T. Puedo decir, she doesn't study at the university. Repeat, she doesn't study at the university. Ok. Ya con una segunda persona, ¿cómo sería?
You don't. Okay, you don't, or you do not, huh? You don't eat healthy food. Easy, great job. You don't eat healthy food. Okay. Le voy a pedir que en lugar de you don't, o I don't, or we don't, or they don't, empecemos a decir wrong. ¿Ah? ¿Sí? You don't eat healthy food. You don't eat healthy food. You don't eat healthy food. He does not work at a construction. Okay, Stephanie, very good. So, Ron, ese sonido, Ron, no, 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 no. Okay, I don't mind. I don't dance. You don't talk to me. You don't speak English. She doesn't, ahí viene otra cosa. She doesn't speak English. He doesn't dance. It doesn't work. It doesn't work. Eso no funciona. It doesn't work. Okay. We don't like beans. No nos gustan los frijoles. We don't like beans. They don't like cucumber. Okay. 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 No, 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 no. Al decir don't. Okay. Vamos con la tercera forma de hablar, que sería interrogative or questions. Okay. El 90% de las estructuras gramaticales tienen un auxiliar. Ese auxiliar es el que yo le voy a agregar el not. Ese auxiliar es el que voy a traer al frente para hacer una pregunta que solo puedo responder yes or no. A esa le llaman yes or no questions. Okay. Entonces voy a agregar el auxiliar primero. Okay. Que ya dijimos es do or does. Mejor lo pongo así. Do, does. Ok. Y luego viene el subject, okay, the verb, de nuevo, base verb, nada de ing, and then the complement. No se les olvide, por favor, el question mark. Okay, vamos de nuevo, examples. Do you like pizza? Do, good. You like pizza. You like pizza? ¿Te gusta la pizza? Okay. ¿Alguien más? Do you speak Spanish? Do you watch TV? Yes. Do you watch TV? Very good. Do you speak Spanish? Do you watch TV when? Do you speak Spanish? Okay. Ahora, que aclarando de una sola vez, bueno, hagamos una en tercera persona, Ernesto, o alguien más. Quiero que todos participen, por favor, no se queden callados solo viendo. Esta clase tiene que ser muy participativa. Does he write? Otro verbo, books? Otro verbo. Ok, otro verbo, otro verbo. Do he work in does the restaurant? Does he work? No olvidemos. Does he work in the restaurant? Good. Bien, a todas estas preguntas que empiezan con el auxiliar, en cada tiempo gramatical que veas, si la pregunta empieza con el auxiliar, es una yes or no question, a la cual solo puedo responder yes, coma, ok. En este ejemplo sería I do, es decir, yes, coma, sujeto, auxiliar. Ojo, esto se los estoy explicando así porque en la plataforma es muy delicada la plataforma en cuanto al punto, la coma, la estructura que ocupas. Lo negativo sería no, coma, I don't. Ok, yes I do, no I don't. Do you speak English? Otra vez, you. Ok, yes I do, no, I don't. Voy a copiar de arriba. ¿Me están siguiendo el hilo? Esto se lo voy a enviar ahorita al chat, ¿ok? A WhatsApp. Quiero que presten mucha atención y no nos vayamos a equivocar. Entonces, terceras personas, ¿cómo responde esta pregunta? Does he work in a restaurant? Yes, coma. He does. Okay. No, coma. Doesn't. He doesn't. Okay, no, he doesn't.
Yes, he does. No, he doesn't. Ojo, doesn't. Doesn't. No, he doesn't. Doesn't. No, doesn't. Ok. Esas tres estructuras nos tenemos que aprender este día. Ok. Y en el caso de las terceras personas, y lo voy a dejar un ejemplo acá, en la manera positiva de hablar, las afirmaciones. Voy a borrar este ejemplo para no meternos con el verbo to be. She takes a shower every day. Ok. Nota esto. Quiero que notes esto. He modificado el verbo. Y eso, por favor, pónganme mucha atención ahorita. Dejen de escribir. Ok, ¿listos? Bien. Voy a volver a ver este video de nuevo. Cuando hablo en terceras personas, en afirmaciones nada más. De nuevo, es una afirmación, una oración positiva. Tengo el sujeto he, she o it. Entonces me preocupo por modificar el verbo y agregarle una S o una IES o una ES. Hay reglas de modificación de los verbos en terceras personas. Solamente en positivo. En negativo ya no modifico el verbo ni en las preguntas. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar en tercera persona. ¿Quedó claro eso? ¿Alguien le quedó duda sobre eso? ¿Pregunta? Voy al chat. She does drink soda, José Mario. Serían, si es pregunta, tenés que mover el auxiliar al principio. Does she drink soda? Mm-hmm. Stephanie Yamilet nos dice por aquí en el chat este día, estamos en la radio, no sé qué. No, ok. He does not work at a construction. Ok, ya lo habíamos leído. He doesn't work at a construction. Good, Stephanie. Así sí, es una negativa. Chicos, preguntas. Questions, ¿no? Ok, let's apply this. Vamos a irnos en grupos y vamos a aplicar esto. Ok, mientras ustedes se unen al grupo, yo voy a enviarles, primero voy a enviar esto al grupo de WhatsApp. Espero que ya todos estén ahí. Ok. Y al mismo momento les voy a enviar ahorita un listado de verbos. Unos dos listados de verbos para que ustedes empiecen a crear tres oraciones. Vamos a crear tres oraciones de manera positiva, negativa y pregunta. Les voy a pedir que ocupen el mismo verbo, ¿ok? Y busquen el mismo complemento. En positivo, negativo y pregunta. Entonces, digamos, for example, if I say jump, jump. Voy a decir jump the rope, the rope. Esa es la pregunta. Verbo jump. Palabra the rope. Saltar la cuerda. Ok, let's see. Simple present. Come on, simple present. Ahí está en el WhatsApp esto. Ok, alguien que me diga, vamos a ver, nadie quiere hablar. Jeremías, Alexander, please. Make a sentence. Jump the rope. Jump the rope. Ok, vamos a seguir la fórmula y vamos a hacerlo en presente simple. I jump the rope. When, digamos every day. When jump the rope every day. I jump the rope every day. I jump the road every day. Good. Negative? I don't not the road every day. Uh-huh. Or I don't jump. I don't jump the road every day. Good. Question. El auxiliar viene al principio para hacer una pregunta.
Do I jump the rope every day? Simple. Very good. Do I jump the rope every day? ¿Ves? Entonces, esa es tu misión ahorita. Te acabo de enviar al grupo de WhatsApp el primer grupo de verbos, que son los de rutinas, los de... Le voy a enviar también un documento que dice Homework, Simple Present. Ojo con eso. Eso no es obligación, pero es para darles una idea de lo que ustedes podrían hacer para adquirir más rápido cualquier tiempo gramatical. ¿Ok? Adquirirlo más rápido, adecuarse más rápido a un tiempo gramatical. Seguir ese ejemplo exactamente al pie de la letra les permitiría poder adquirir la estructura más rápido, hacer positivo, negativo y pregunta. Todos los días agarras 5 verbos, 5 palabras relacionadas cada una a cada verbo, ¿no? Y empezás positivo, negativo, pregunta. Positivo, negativo, pregunta. Haces eso 5 veces al día. Me ha funcionado durante 7 años. Se me ocurrió un día porque vi que estaba muy difícil que la gente se adaptara a eso, ¿no? Entonces, funcionó. Ha funcionado mucho. Mi esperanza es que de 5 verbos te aprendas 2 por lo menos todos los días. Usando la ley de Pareto, el 80-20, ¿ok? Te vas a aprender 2 verbos todos los días. Poco a poco, ni cuenta te vas a dar. ¿Por qué? Porque el cerebro adapta mejor la información o la absorbe mejor en contexto. Si yo te obligo a que te memorices verbos todos los días, 5 verbos todos los días y te los memorices, no va a funcionar. Después no vas a poder atar las ideas. ¿Me explico? ¿Good? Sí. Ahora, si es necesario, cómprate un cuaderno solo para esto, para estar haciendo esas planas, positivo, negativo, pregunta. ¿Por qué? Porque al escribir se activa una célula en tu cerebro que te permite sentir cuando estás escribiendo, pensar en lo que estás escribiendo, ver lo que estás escribiendo. O sea, muchas cosas ocurren, ¿no? Eso es bueno hacerlo. Bien, vamos en grupos, vamos a hacer 3 oraciones. La misma, todos, ¿eh? En el grupo, las mismas oraciones, positivo, negativo, pregunta. ¿Ok? Pueden cambiar el sujeto, pueden cambiar el verbo, pueden cambiar el complemento. La idea es trabajar en equipo. ¿Ok? Teamwork. Let's do it. Ya llego por ahí uno por uno para ir viendo cómo están trabajando. ¿Ok? Pueden compartir su pantalla. Voy a habilitar la opción para que puedan compartir su pantalla. ¿Ok? Let's go. Okay, Santos Miguel, let's take the invitation. ¿Verdad? Sí, I drink a lot of water every day. A lot of water, very good. I drink a lot of water every day. A lot of water every day. I don't drink. Uh-huh. A lot of water every day. Vamos a decir water. 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 Mm-hmm. Do I drink a lot of water every day? Good. Esa sería la primera. Pero solo uno de ustedes estoy escuchando. Yo tengo una. Ajá. Me gustaría verlos colaborar entre todos. Dar el verbo y que los demás digan, hey, si decimos así, ok, try. Ok.
Okay. ¿Cuántas oraciones, teacher? 3. ¿Cuántos juegos? Serían un total de 15 líneas, ¿no? No, 3, ajá, no, 3 por 3, 9 líneas. Sería positivo o negativo pregunta, así como lo acaba de hacer usted ejemplificando. Esa sería una. ¿Faltarían dos? Good. ¿Puedo seguir? Sí, creo que sí. Porque está hablando en tercera persona. Tercera persona, ajá. Bueno, ahorita le preguntamos. Cuando venga, pues le preguntamos. Luego la... La pregunta. Does she clean kitchen in the morning? The kitchen. I have a question. Yes, please. Bien, ahí está listado ya. Ya están listados de verbo en su grupo. Yeah. Sería she does not clean or cleans. Ajá, les decía, si es el auxiliar ahí presente, Dania, ya no necesito modificar el verbo. Entonces, solo en positivo, si es tercera persona, voy a modificar el verbo. Sería, she does not clean, ¿el qué? The room. The kitchen. The kitchen. She does not clean the kitchen. Ok, good. Recuerden que es trabajo en equipo. Uno queda el verbo y los demás que piensen en complemento y, o viceversa, ¿ok? Good job. ¿Tres oraciones usted? ¿Con otro verbo? Sí, vaya, sería... He reads the newspaper. Él lee el diario, ¿verdad? Ajá, el periódico. He reads the newspaper. Ahora la forma negativa. Negative is he doesn't. Les recomendaría por cuestión de aprender la gramática que lo escriban acá en el chat. O, bueno, es que los tres están en celular, ¿no? Los cuatro, ¿no, Ernesto? Yo estoy en computadora. Ah, ok, ok. Yo también. He doesn't... Oh, si gusta, Ernesto, ya pueden compartir. Puede compartir un documento en Word para que vayamos acostumbrándonos a trabajar así para que todos puedan ir viendo lo que estamos escribiendo. Y se vuelve más fácil escribir, ¿no? A los demás. No sé, son ideas. Ok. Ok, thanks, teacher. Good job, good job. Bye. Y he doesn't read the newspaper. Ahí ya no agrego la S al verbo. Porque... Eso le iba a preguntar. Justo. Ya tengo el auxiliar, does. Ajá. Good. He does read the newspaper. Vaya, con food sería... He food every day. He cooks every day. Food. He cooks food every day. He cooks food every day. Okay. Every day. Good, good. Pueden escribir esto en el chat para que los demás lo vayan viendo y se vayan acoplando a la... A la estructura, ¿no? ¿Dora está manejando o viene de copiloto? De copiloto, teacher. Ah, vaya, vaya. No me aflija. Okay, cuidado, por favor. Ok.
Okay, good. So, ajá. Pueden escribirlo en el chat de Zoom para que los demás vayan viendo la estructura. Estamos bien adaptándonos todos, ¿ok? Good. Recuerden, si es tercera persona, en el positivo sí voy a agregar la S o la ES, el verbo, lo voy a modificar, ¿no? Por ejemplo, podría decir Dora drives a car. Dora doesn't drive a car. Does Dora drive a car? Eso sería el ejemplo de tercera persona, ¿ok? Good. Ahí están los listados de verbos en su chat de WhatsApp también. Eat hamburger. Ajá. Y para... En este me quedó la duda si es she studies o solo study. Ah, entonces modifico el verbo porque es tercera persona. Estoy hablando en positivo. Aquí está. Ajá, es positiva, es una tercera persona. Oración, ajá, en tercera persona y es positiva. Entonces sí, modifico el verbo, vea, con la S. Quito la Y y agrego IES. Si le digo she studies. ¿Qué cosa estudia? She studies in the classroom. In the classroom. Good. She studies in the classroom. Así como Sarai. Sarai studies in the classroom. Soraya studies in the classroom. Yeah? Mm-hmm. And, okay. Okay, hay que good. Modificar el verbo. Ya vamos a hablar de eso. Creo que mañana vamos a hablar de eso. Okay, good. ¿Cuántas llevan ya? Dos nada más. Con dos verbos hemos hecho las tres. Excelente. Okay, nos falta uno. Vamos. Let's go. Let's go. Vaya, Jeremías había dicho it. Sí, I eat a hamburger. I eat. Tenemos cinco juegos, teacher. Cinco juegos. O sea que ya hicieron cinco positivas, cinco negativas y cinco preguntas. Sí, yes. Mm-hmm. Okay, very good. Okay, good. Eso era lo que esperábamos. So let's go back. Vamos a regresar a ver cómo le salieron a todas sus oraciones o si alguien tiene alguna pregunta. Let's go. No se oye, teacher. Sorry, gracias, Ernesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto? ¿Cómo le salió su ejemplo? Teacher, por mí, la mayor dificultad creo que en este momento es los verbos, porque no me puedo muchos. Ok. Sí, eso es lo normal, ¿no? Es como... Siempre te va a ocurrir eso, o sea, ahorita estamos comenzando con el tiempo gramatical, entonces solo es de acoplarse. ¿Cómo me voy a acoplar? Pues hay que hacer este ejercicio que acabamos de hacer en equipo, agarrar un cuaderno y quiero que ustedes vean el ejemplo que les envié al WhatsApp de
ese PDF. La idea es esa, ¿no? Vamos a agarrar un cuaderno y todos los días es una dieta. Hey, ¿te querés poner fit y tener un six pack? Entonces es una dieta y la seguís al pie de la letra, si no, de nada sirve, así de plano. No importa cuánto ejercicio hagas, entre más comas y con más grasa y todo, no va a funcionar. Pues es lo mismo con el inglés. Yo agarro disciplina, organizo mi tiempo, eso de las cinco alarmas, no le hagan caso, ¿ok? Pongo cinco verbos y cinco nuevas palabras todos los días del listado de verbos que les acabo de enviar. Puedes ocupar tu existencia propia. Sí, Ernesto hace esto, que en cada clase agarra un verbo que se le viene a la mente, ¿no? Mira a tu alrededor, ¿qué tenés? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, busca verbos, palabras. Entonces, el verbo o la palabra tienen que estar relacionados. Ojo, ¿eh? Esto te va a ayudar a meditar un poco entre un verbo, que es un verbo, pues es una acción. ¿Y qué es una palabra? Pues cualquier cosa, puede ser un nombre, ¿ok? Una palabra. Tiene que estar relacionado. Trabajar, horario, ¿ok? Lo busco en el diccionario, lo busco en el listado. Y digo, work, schedule. Es importante de ahora en adelante que tú pongas esto así. Inglés, español. Inglés, español. Es importante que ocupes colores porque tu cerebro ama los colores. Así. Entonces, vamos a aplicar un poco eso. Tu cerebro va a buscar los colores. Ahorita lo está haciendo. Ya vio que está en amarillo esto, ya vio que está en rojo esto. Entonces empiezo. Positive, negative question. Ya tengo una. Siguiente verbo, siguiente palabra. Relacionados. ¿Ok? Positive, negative question. Ya tengo dos. Voy con la tercera. Verbo, significado, palabra, significado. Positive, negative question. Voy cambiando los sujetos. Voy cambiando el auxiliar que ocupo. ¿Ok? Y así vas. Hasta llegar a la quinta. Quinto verbo, quinta palabra. ¿Ok? Y ya terminé. ¿Ok? Esto me tomó, ¿qué? Unos 15, 30 minutos a lo mucho al principio. Después en 5 minutos lo voy a hacer. Y ahí lo dejé. No. Lo siguiente que vas a hacer es pegar esto en el traductor de Google Translate y darle play para escucharlo. ¿Ok? Esto es opcional, está fuera. En este curso lo que más importa es que tú entres a la plataforma, que estés en tu clase, que entres a la plataforma y vayas realizando todos los ejercicios ahí. Esa será tu prueba, ¿sí? Pero para agarrar la gramática, la estructura, puedes empezar a hacer esto con cada tiempo gramatical que vayas viendo, no solo ahora que estás conmigo, sino en el futuro, ¿sí? Empezás a aplicar esto y a repetir, repetir, repetir. ¿Cómo sé si lo dije bien? Agarré el celular, te grabás. Y repetís, she speaks British very well. Lo pegas en el traductor y le das play a los dos, al celular y al traductor. Y escuchas. Uy, eso no lo dije bien. Lo vuelvo a grabar, repetir, repetir. Lo vuelvo a grabar como me escucho, ¿ok? Autocorrección. Ya no me vas a necesitar a mí. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Sí? Teacher. Yeah, Ernesto. Yes. Fíjese de que yo estoy haciendo un ejercicio por mi propia cuenta. Estoy armando una lista de verbos regulares e irregulares, armados en columnas, tanto en tiempo presente, pasado y pasado participio. Uh-huh. Pero le estoy agregando también cómo se dicen los verbos en tercera persona y en gerundio. Y utilizo una aplicación en internet que es un conjugador, pero hay veces de que me cuesta, como que no siempre da, digamos, así como esa lista de que usted tiene. Vaya, yo utilizo esas tres columnas, pero le he agregado otras dos, pero en ocasiones, no en todos los verbos, o sea que me cuesta encontrarlos, como se dice, por ejemplo, en participio, como se dice en pasado, o cómo se diría un verbo en la forma de ING. Okay. Porque ahí tengo problemas todavía. Sugerencia, qué bueno que trae colación eso, Ernesto. Ahorita no piensen en otro tiempo que no sea el infinitivo. En eso, en el listado que les acabo de enviar. Fíjense en la columna del infinitivo. Ahorita no existe ni el pasado ni el participio del verbo. Van a ocupar el infinitivo y el significado. ¿Ok? Nada más. Solamente eso. Después, cuando vean el pasado,
ojo, Ernesto, cuando vean el pasado, entonces sí, Ernesto, empiezo a clavarme yo con el pasado y el participio, aprenderme los dos de un solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a anotar cierta, ojo, con los verbos irregulares, Ernesto, me llega que esté tratando de ir un paso más adelante. Está bien. Si le funciona, pues bien. Vas a encontrar cierta similitud en la pronunciación, todos. Break, broke, broken, gotten, okay, gotten, perdón. Y así va sirviendo cierta similitud. Forget, forgot, forgotten, okay. See, saw, seen, mira, see, saw, seen, foresee, foresaw, foreseen. Muy similar. Entonces, habrá formas, pero no hay una fórmula estricta para aprenderse los verbos irregulares. En cambio, Ernesto, y una sola vez se lo digo, cuando ve el pasado, los verbos regulares sí, solo se le agrega ed. Mañana veremos cómo modificar los verbos en terceras personas. ¿Ok? Pues este curso solo dura una hora. Vamos a seguir con eso. Entonces, ¿estamos claros con esto? Teacher. Sí. Una pregunta. Entonces, eso que usted nos dio así de cómo ir armando la oración, es solo para el presente, solo para el verbo en presente. Ahorita sí, es lo único que hemos visto. Hasta ahorita solo hemos visto el presente simple este día. Uy, empezamos con esto. Entonces estoy diciendo cómo armarte ya una dieta después de la clase, quédate media hora ahorita. Y empezás a hacer positivo, negativo, pregunta. No le voy a poder contestar puesto que en 10 minutos empieza otra clase, pero cualquier cosa, escríbanme y pues mi consejo ahorita es empiecen por esto. Organícense. ¿A qué hora puedo estudiar? A las 12 que se duermen los bichos. A esa hora le voy a dar media hora, una hora. Quiero aprender, quiero ganar más de 500, 700 dólares al mes. ¿Sí o no? Uh-huh. Sacrificio. Sacrificio. ¿A qué horas puedo? Sé realista, ¿eh? ¿A qué horas puedo realmente practicar? ¿A qué horas puedo meterme en la plataforma y llenar esos ejercicios para salir de eso? Ojo, entre más rápido salís de algo, te sentís más aliviado, créeme. ¿Ok? Good. Be smart. So, rápido, nos quedan 3-4 minutos antes de pasar el listado de nuevo. Give me your examples. ¿Alguien que me dé ejemplos? She reads the newspaper every morning. She reads the newspaper every morning. Perfect. What's the negative? Voy a retar a alguien, Ana Silvia. Alguien que me pase esa oración a negativo. She reads the newspaper every morning. Alicia. Alicia, okay. She doesn't read the newspaper in the morning. Good. She doesn't read. Ya no modifico el verbo. She doesn't read the newspaper every morning. Okay. Question. Alguien que me haga la pregunta. Thank you, Alicia. Great job. Does she read the newspaper every morning? Perfect. Tengo 3 participantes ya. ¿Alguien más que participe? Good job. Karen. Se le encendió el micrófono. Vamos, otra oración en positivo, aunque no sea en tercera persona. Positive. In the morning. I play poker. Perdón, no sé si Karen es la que está hablando. Se me enciende la lucecita. Ok, vamos. Positive. I play soccer. I play soccer every morning. Vaya, perfecto. I play soccer every morning. ¿Alguien que le haga negativa? Que no haya participado. Vamos, vamos, vamos. Come on, guys. I don't play soccer in the morning. Good, Jeremías. Question. Do you play soccer in the morning? Do you play soccer in the morning? Bien. Reglas de esta clase. Ya vamos a empezar a hablar solo en inglés, señores. Ya se vieron la estructura. Ok. Pero cada vez que participen, solo participen una vez. Somos 30. No es posible que los demás no hablen, ¿sí? Entonces quiero que todos hablen. ¿Por qué después dicen, ay, es que son favoritismos del teacher? No, ustedes tienen que hablar. La clase es suya, ustedes son los que practican y deben hablar en la clase. Ojo con eso, ¿eh? So,
subo el video en lo que pasa esta clase que tengo, como en las 5 o 6 estoy subiendo este video para que ustedes lo vuelvan a ver, revisen la estructura. Good? Okay. Bien, en lo que me preparo para pasar el listado de nuevo, vamos a hacer una cosa más, que ayer nadie, necesito a alguien que me ayude. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Que tenga buena memoria, alguien que tenga buena memoria. Yo tengo 39 y se me va. Ay, ay, ay. Jeremías. Ojo, que ese es compromiso de estar en la clase todos los días también. Necesito que alguien me esté recordando todos los días. Teacher, the picture. Teacher, the picture. Sí, no es muy difícil. Okay. Okay, Jeremías, thank you. So, todos los días, recordame antes de que terminemos la clase. Teacher, la foto, ¿eh? Okay, so, vamos a tomar una captura. Necesito que todos enciendan su cámara, por favor. Y se aseguren de tener el nombre completo, si es posible, please. Yo les voy a recordar que digan whisky para sonreír. Oh, o cheese. Para posar. Cheese, okay. Es que CJ Blanco, no sé quién es CJ Blanco. No tengo ningún CJ Blanco en el listado. El present teacher. Ahí está. Okay. Bien, José Mario, si puedes encender la cámara solo por este momento. Okay. Good, guys. Please smile. Okay, good. Thank you. There goes one. Vamos una. Okay, una vez más, déjenme bajar el listado porque tiene que salir su nombre acá. Okay. Y voy a mover esto para acá. Okay, one more time. Good, smile. Thank you. Se fue la luz, ¿me escuchan? Ay, no. Hello, guys. Guys, can you hear me? Guys, can you hear me? Estoy en serio.